Muy buenas a todos, este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy os traigo un nuevo unboxing, concretamente de una carta certificada que me ha llegado recientemente. Como podréis observar ya, es una carta certificada que no es de mi país, no es de España, sino que es de Portugal, ¿vale? Podéis ver ahí que hay cuatro palabrejas en portugués. Y nada, como de costumbre, vamos al lío. Ah, como de costumbre, no. Hoy voy a montar el vídeo un poquito diferente, porque creo que vale la pena. Fijaros, la carta que os enseñé antes es evidentemente la carta en la que me llegaron estas monedas, y el chico, en este caso, al que le compré estas monedas, este portugués, embaló las monedas de una forma que me parece muy, muy buena, muy recomendable. Así que, por si os fuera de interés, si no sabéis cómo enviar unas monedas o... Bueno, porque veáis formas eficaces de enviar monedas por correos y demás, pues me parecía buena idea enseñároslo, no traeros directamente las monedas ya abiertas. Así que fijaros, como podéis ver, bueno, es un cacho de cartón, bastante grande, fijaros en el tamaño de mi mano, tengo una mano normal, o sea, es grande, la carta es grande, ¿vale? Entonces, un cacho de cartón doblado y dentro, fijaros, tenemos todas las monedas, que en este caso pues podéis ver que son unas cuantas, la verdad, no sé cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5, serán 5, pues 20 monedas. Bueno, pues tenemos 20 monedas, ya veis, cada una está envuelta, digamos, con papel de aluminio. Y luego lo que hizo este vendedor fue, con cinta aislante o con cinta de embalar más bien, pues las sujetó al cartón. Entonces, me parece una manera muy buena. Me parece una manera muy buena porque las monedas están protegidas individualmente. No creo que el aluminio les haga daño a las monedas. Y están muy bien protegidas e incluso se disimulan muy bien en la carta. Cosa que, dependiendo de dónde vengan las monedas o tal, a veces es recomendable, ¿vale? Sobre todo, si, por ejemplo, si la carta es ordinaria, es recomendable que las monedas vayan disimuladas, ¿vale? Que no se note al tocar la carta que dentro hay algo que no es una carta, sino que hay algo, algún objeto, lo que sea. Es importante, ¿vale? Disimularlas un poco. Y bueno, nada, vamos al lío. Seguro que ya podéis observar, a ver, voy a hacer un poco de zoom, aunque sea así un poco aleatorio. Ya podéis observar que el aluminio tiene algunos de los detalles de las monedas, del diseño de las monedas, vaya. Y nada, ahora vamos al lío. No sé si me dará... Si me dará mucha... Si seré capaz, digamos, de sacar las monedas del sistema este que usó el compañero portugués para embalarlas. En plan, no sé si me dará xeito a sacar las monedas y que vosotros lo podáis ver más o menos bien. Bueno, ya vemos que van cayendo. Os voy a ir poniendo por aquí. Así aún las podéis ver mientras... Bueno, las podéis ver de aquella forma, porque si no las pongo en el plano, no vais a ver nada. Diréis vosotros, Ezequiel, pero no puede ser tan difícil. Bueno, es que la verdad, para mí, a mí me resulta difícil, porque vosotros no os dais cuenta a la distancia que tengo en la cámara de las monedas, que es... no hay apenas espacio para hacer nada entre medias. Entonces, por eso no es tan fácil como pudiera parecer. A ver, ya me estoy quedando sin espacio. Qué raro. A ver. Ya no quedan muchos, ¿eh? Perdóname que estoy fuera de plano ya, pero es que si no... Vale. No queda ninguna. Fijaros. Fijaros cómo quedó el... ¿Veis cómo venían?
Muy buena forma de embalar monedas, ¿eh? Me gusta, me encanta. Una de las mejores, de las cartas que mejor he recibido, sinceramente. Bueno, pues, ¿qué tenemos por aquí? Pues tenemos por aquí monedas de 200 escudos, creo que son todas de 200 escudos, sin excepción. Pues monedas de 200 escudos conmemorativas de Portugal. A ver este cachito de aquí. Ahí está. Monedas, eso, monedas conmemorativas de Portugal, de 200 escudos. Que bueno, Portugal acuña monedas, acuñaba antes, sobre todo antes, ahora también. Pero con las fracciones de euro. Portugal, por ejemplo, ahora, ¿qué me refiero con fracciones de euro? Ya os tengo comentado en un vídeo anterior de coin roll hunting, de búsqueda de monedas en rollos de monedas de 2 euros. Ya os tengo comentado que las monedas de 2 euros solo se hacen monedas conmemorativas con las monedas de 2 euros. Por ejemplo, es decir, no hay monedas conmemorativas de 1 euro, ni de 5 céntimos. Sin embargo, Portugal tiene una cosa muy curiosa. Muy, bueno, muy, digamos, acorde para gente que se dedica a coleccionar numismática, que son, por ejemplo, las monedas de 1,5 euros, si no recuerdo mal. Hay países del este, como Lituania y así, que también tienen ese tipo de monedas, pero ellos ya no tienen de 1,5 euros. Si no recuerdo mal, las de estos son de 3 euros. ¿Vale? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, lo dicho. Monedas de... esto está mal. Monedas de 200 escudos, que me encantan. Son unas series que tengo ganas, bueno, tengo ganas de coleccionar, y evidentemente con estas 20, pues le voy a dar un empujón bastante importante. No recuerdo ahora mismo si hay monedas repetidas. O estoy chosco, o yo ahora mismo no veo ninguna repetida. Pero claro, igual le damos la vuelta y empezamos a ver cosas repetidas. No lo sé, no, ahora mismo no caigo, la verdad. Sí que soy consciente. Puede ser que no tengamos ninguna moneda repetida aquí. Démoslo por cierto. Sin embargo, yo sí que es verdad que en mi colección ya tenía alguna. Y esta está un poquito mala, ¿eh? Yo en mi colección ya tenía alguna. Y entonces es posible que, bueno, que alguna, pues, de estas, pues, esté repetida. Fijaros, una que creo que voy a tener repetida, creo que va a ser esta. Esta de aquí. Creo que va a estar repetida. Pero bueno, no me importa, porque la verdad es que las conseguí muy bien de precio. El compañero este de Portugal las tenía muy, muy, muy bien. Estoy deseando volver a hacer, bueno, en este caso, negocios con él. Y comprar más monedas, tanto para liquidar la colección de, bueno, en este caso de 200 escudos. También tiene monedas de 100 escudos y de otros valores de Portugal, conmemorativas, claro. Y bueno, la verdad es que es una carta con la que estoy muy, 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 muy contento. Va a llevar un empujón importante la colección de 200 escudos. Y bueno, aunque os parezcan monedas de plata, os hago un poco de zoom para que veáis. Bueno, no cuadra ni tan siquiera una centrada. Aunque parezcan. ¡Hala! Aunque parezcan monedas de plata, no lo son, ¿vale? Estas monedas son de. Supongo que de. Cobre y níquel o algo por el estilo. No. Ahora mismo no estoy seguro. Pero bueno, no son monedas de plata, ¿eh? Simplemente son monedas conmemorativas. Unas en mejor estado que otras. Esta también está un poco regulera. Bastante regulera. Pero bueno, es un empujón importante. Y bueno, no os quiero dar la vara con mucho más, porque tampoco tengo mucho más que contaros de estas monedas. Más que nada, que las quiero coleccionar, quiero conseguirlas todas. Y que ya tenía alguna. Alguna, de hecho, de las que tenía en mi colección las conseguí haciendo intercambios. Siempre os estoy dando la vara con los intercambios. Sí. Pues las guardo para intercambios, las no sé qué para intercambios. Bueno, pues para que veáis que es verdad. Algunas de mi colección ya las había conseguido con intercambios, con compañeros de Portugal. Y bueno, si alguna de estas la tengo ya en la colección y
y por lo tanto la tengo repetida, pues se irá para intercambio seguramente, o incluso la podría vender, porque la verdad es que las conseguí muy bien de precio, y en comparación, el precio que pagué en comparación con lo que se suele pagar en España, pues tengo margen para jugar, ¿eh? Pero bueno, poco más, simplemente quiero cerrar el vídeo con una tontería que puse en un vídeo anterior. En un vídeo anterior me llegaron 4 de estas monedas de 200 o de 100 escudos, no recuerdo ahora exactamente, pero me llegaron 4. Y en la miniatura de que os puse en YouTube, puse una chorrada que, bueno, que con las coñas, pues tiene un poco de sentido, ¿no? ¿Qué clase de cartera hace falta para llevar este cambio? O sea, ¿qué clase de cartera debían tener los portugueses en los años 80, los años 90, para llevar semejantes monedas? Fijaros, una moneda de 2 euros, ¿eh? Voy a poner, mira. Fijaros, una moneda de 2 euros, ¿eh? Ojo liebre, ojo liebre. Y bueno, no os doy más la vara, que si no se va a hacer, ya es el vídeo está largo, es enorme ya, y eso, no os quiero dar más la vara. Así que nada, espero que os guste el vídeo y nada, nos vemos en el siguiente.